Bueno, predicción. Ilia Topuria versus Alexander Volkanovski. Vamos allá. Esta es la más esperada, yo creo, en los últimos tiempos. Mi opinión, lo he venido diciendo durante todo el tiempo y toda esta serie de videos que he estado subiendo sobre Ilia Topuria. Mi opinión es que el favorito sigue siendo Alexander Volkanovski. 55-45 para Alexander Volkanovski. Ese es mi punto de vista. Lo voy a sostener, lo voy a mantener. Sé que muchísimas personas van a venir y me van a decir, viste, Ilia Topuria te cerró el hocico. Es verdad, y yo voy a estar contento si Ilia Topuria me cierra el hocico. No tengo ningún problema con que Ilia Topuria gane. Todo lo contrario, voy a estar sumamente contento si Ilia Topuria logra arrebatar ese título a Alexander Volkanovski. Pero es que me parece que la experiencia pesa muchísimo. Además, con toda esta serie de videos, evidentemente tienes que ver otras peleas. Y si te ves la tercera pelea de Alexander Volkanovski con Max Holloway y recuerdas a ese Volkanovski, te das cuenta de que es un fuera de serie. Es un fuera de serie. No se le puede hacer eso a un tipo como lo es Max Holloway. No se puede. Yo no había visto a nadie que le hiciera eso. A nadie. Porque además es que Max le gana a todos los demás. Y le gana bien a todos los demás. Y yo a Volkanovski le da una clase de striking. Ese Volkanovski para mí es prácticamente imposible de ganar. Y les voy a decir algo. Si Ilia Topuria le gana a Volkanovski, le gana a ese Volkanovski, a un Volkanovski preparado, entrenado, bro, hay Ilia Topuria para rato. Hay Ilia Topuria para rato. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque es que Volkanovski ahora mismo es un tipo que está en la cúspide, en el pico de rendimiento. Más allá que viene el KO y todo eso, ya lo sé, pero ya han pasado unos cuantos meses de ese KO. Y es que Alexander Volkanovski sigue siendo una espada. Sigue siendo un tipo que con un campamento entero es una bestia, es un tronco. Además, cuando miras atrás, es un tipo que pesaba más de 100 kilos. Es una bestia Volkanovski. Físicamente es una bestia, en habilidades es una bestia. Además, ese físico que él tiene, con brazos extremadamente largos, que por cierto, el alcance de Volkanovski es mayor que el de Ilia Topuria. No se les puede olvidar eso. Y esto a Ilia Topuria tampoco le va a afectar mucho porque Ilia está adaptado a pelear con gente que tengan más alcance que él. Pero sí hay que tener cuidado. Tiene que tener muchísimo cuidado. De hecho, han hablado con respecto a la pelea de Chan Mendes. Chan Mendes contra Volkanovski, estoy hablando acá. Y han dicho, bueno, una estrategia más o menos similar. Ya vemos que Volkanovski en algunas partes o en algunos momentos pues se ve que es vulnerable. Vamos a ver cómo lo pueden aprovechar. Yo estoy súper interesado en ver cuál va a ser la estrategia de pelea de Ilia Topuria contra Volkanovski. Gente, pequeño corte comercial solamente para decirles que ahora mismo tenemos muy buenos descuentos en MyProtein. El link se los voy a estar dejando por ahí abajo. Los descuentos son bastante altos, sobre todo esta semana. A partir del lunes van a tener muy buenos descuentos. A todos los que compran con ese link, se los agradezco muchísimo porque es un apoyo más que le brindan al canal. Y seguimos. De verdad estoy sumamente interesado por verlo. Pero es que no le puedo, en mi cabeza no le puedo restar a Volkanovski. No le puedo restar méritos. Es imposible. Es un tipo que lo estamos viendo de campeón desde hace cuántos años ya. Volkanovski está siendo campeón. Desde hace muchísimo tiempo. Y me parece casi una falta de respeto no dar a Volkanovski de favorito para esta pelea. Mi punto de vista es ese y no va a cambiar. ¿Por qué? Me van a decir algunos, no, es que tú estás renegando de Ilia Topuria. No estoy renegando de nadie. De hecho, siempre lo he dicho así y siempre lo he visto así. Si Ilia Topuria le logra ganar al mejor de esta categoría en la historia, eso significa que Ilia Topuria se va a convertir en uno de los mejores de la historia. Eso es lo que significa esto, no significa otra cosa. Por tanto y demás, dar a Ilia Topuria de aquí como underdog, evidentemente para mi gusto, también lo pone en una categoría importantísima, sobre todo si logra ganar ese cinturón. ¿Por qué? Porque ese Ilia Topuria entonces sería capaz de vencer a prácticamente cualquiera en esta división. A todos te diría, porque si vences a Volkanovski es como ir contra Shao Kahn de una. Le estarías ganando al mejor del juego de una. De ahí para abajo todo lo que te queda es más fácil que Volkanovski. No hay nadie en esta división más difícil que Volkanovski, ni siquiera Max Holloway. Ni siquiera Max es más difícil que Volkanovski. No hay ni una sola persona más difícil en esta división que Volka. Ninguna. Y recuerden la primera pelea que fue la que le hizo con campamento entre Volkanovski y Islam Makhachev. Esa primera pelea fue una guerra. Volkanovski.
paperwork for Volkanovski will be key. Exchanges. Picking up notice as you haven't seen any jabs. No, because he took him down. Fue una terrible guerra. Ilia está buscando ser doble campeón. Yo creo que ganarle a Volkanovski ahora, de una manera sólida, significaría que Ilia Topuria incluso está capacitado para, no ahora mismo, pero en un tiempo, subir a pelear en 155 libras, que ya lo ha hecho en otras ocasiones, sabemos que ya lo ha hecho. Por tanto y demás, para mí esto solamente significa mérito para Ilia Topuria en el caso de que logre ganarle. Pero en el caso de que pierda, para mí tampoco significaría el final de Ilia Topuria, porque esto es algo que no están recordando. Muchísima gente, si Ilia Topuria pierde, van a decir, viste, era una mierda Ilia Topuria. Era simplemente bla, 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 bla. No lo es. Tiene unas habilidades impresionantes Ilia Topuria, pero tiene 26 años nomás. No sé si va a perder, si va a ganar. Para mí va a ganar Volkanovski. No creo que por mucho Volkanovski no es un noqueador. Volkanovski está diciendo que le va a ganar primero o segundo asalto. Dificilísimo que lo haga. Muy complicado que lo haga, sobre todo porque Volkanovski es un tipo que tiene que acomodarse a la pelea y por eso siempre la pelea se le extiende. Tiene buen cardio para eso, pero no creo que pueda hacer eso. No obstante a eso, si Ilia le gana a Volkanovski, desde mi punto de vista, es mucho mejor de lo que yo pensaba, pero si pierde, tampoco es que sea malo o malísimo, como muchos se van a poner a decirle, porque se los aseguro. Si Ilia pierde esa pelea, aguántense. Aguántense de las críticas que le van a venir. Y yo lo que siempre he tratado de ser es ecuánime con esto. Ilia Topuria es bueno, buenísimo, con perspectivas de convertirse en campeón. No sé si será en esta ocasión, sé que se va a convertir en campeón en algún momento. Eso es lo que yo digo de Ilia Topuria. No sé si es esta. Yo no tengo la misma fe que él se tiene. Yo no la tengo. Ahora, si lo hace, es una machada. Si no lo hace, nada. Simplemente sigue manteniéndose en el top 5 y sigue siendo uno de los mejores de esta división ahora mismo. Así es como yo lo veo. Por eso creo que esta es la decisión más aceptada. Volkanovski es un campeón sumamente consolidado y apartando todas las habilidades que tiene Ilia Topuria, que son una realidad, Volkanovski es un cabrón muy duro. Muy, muy duro. Lo es. No podemos cerrar los ojos frente a eso. No lo podemos cerrar. Y de verdad, en mi cabeza, por muchas alternativas que yo busco, Ilia es bueno, Ilia le puede dar un KO. Sí, sí, todo eso es mucha verdad. Pero yo he visto a un Volkanovski bien entrenado. Hacerle una pelea dificilísima y prácticamente en el quinto asalto cagar a palo a Islam Makhachev. Que esa pelea la ganó Islam. Pero cuidado, Volkanovski le hizo un peleón. Yo he visto a ese Volkanovski. El mismo que le pega paliza a Max Holloway. El mismo que le pega paliza a Korean Zombie. El mismo que le pega paliza a Yair Rodríguez. El mismo que le pega... Es que ¿cómo voy a renegar de ese tipo? ¿Cómo lo voy a hacer? Al tipo que se ha enfrentado a la creme de la creme. ¿Cómo lo hago? No lo puedo hacer. Para mí sería ignorar precisamente todo el tiempo que llevo viendo a Volkanovski. Y no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. De todos modos, como siempre, ustedes me han dicho por abajo lo que piensan y nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. You might be undefeated, but I'm coming for that hero.